El área de conservación Tempisque está dividida en varias subregiones. La subregión de Cóbano, después está la subregión Pale, que significa Paquera Lepanto, que es donde está Curú, y luego está lo que es la zona protectora de los cerros peninsulares. Cabo Blanco, bueno, se encuentra en el extremo sur de la península de Nicoya, en el distrito de Cóbano. Las dos comunidades aledañas a Cabo Blanco es la comunidad de Cabuya y la comunidad de Malpaís. Se crea el 21 de octubre del año 1963, gracias a la visión de dos extranjeros, Nicolás Westberg de Suecia y su esposa Karen de Dinamarca. Entonces, prácticamente ellos fueron los pioneros de la conservación acá en Costa Rica. El tipo de categoría de reserva natural absoluta, ¿verdad? Prácticamente en la categoría de la UICN no existe, digamos, aquí en Costa Rica no se maneja. Cuando se creó Cabo Blanco, ¿verdad? Con ese tipo de categoría, lo que significa es que no se permite ninguna actividad dentro del área silvestre protegida. No es posible el turismo, la investigación, la educación ambiental, pero en el 85... vía decreto, ¿verdad?, se abre el turismo acá en Cabo Blanco. Parte de su regulación sería que permanecería, digamos, 2 días cerrados a la semana, lunes y martes. Eso para minimizar un poco el impacto. Con el nuevo plan se mantiene, el plan de manejo, ¿verdad?, se mantiene igual, lunes y martes cerrado para labores de mantenimiento, minimizar, digamos, el impacto de la visitación. Y prácticamente, bueno, la visitación que Cabo Blanco recibe hasta el momento anualmente es entre 6.000 a 8.000 turistas por año, que no es una visitación muy alta, ¿verdad?, comparada a otras áreas silvestres protegidas. Sí se da un impacto a lo que es la parte de ambiente, senderos, ¿verdad?, y también a lo que es la parte de fauna. Bueno, las actividades prácticamente son caminatas dentro de los senderos. Hay dos recorridos, ¿verdad? Dos actividades que hacen las personas. Un sendero circular, que es un sendero de 2 kilómetros 300 metros, con una duración en tiempo de 1 hora. Y un sendero largo que va hasta Playa Cabo Blanco, con una distancia de 5 kilómetros de distancia y con un promedio en tiempo de 2 horas para ir, 2 horas para regresar. De las especies más comunes que las personas pueden observar en Cabo Blanco, las dos especies de monos, mono congo, mono cara blanca. Luego pueden observar pisotes, mapaches, guatuzas, oso hormiguero, venado cola blanca. Luego en aves sí hay una diversidad bastante grande de aves. Algunas comunes que las personas pueden observar acá son los trogones, los pavones, pájaro carpintero, chachalacas. La comunidad tiene diferentes tipos de actividades acá. La isla cementerio o la isla Cabuya, ¿verdad?, que es el cementerio acá de la comunidad. También cuentan con mariposarios, hay canopies, hay diferentes tipos de tours en lo que es la parte marina, pesca deportiva, snorkel, surf, tours en cuadraciclos, tours a caballo, ¿verdad? Entonces hay una diversidad de atractivos aquí en la zona. La mejor época es prácticamente en la transición lluviosa a época de verano y de época de verano a época lluviosa. Generalmente entre noviembre y diciembre son los dos mejores meses, ¿verdad? Y prácticamente entre mayo y junio. La visitación es mucho más alta, ¿verdad? El verano es más fuerte entre marzo y abril, todo se pone prácticamente seco acá y octubre, septiembre y octubre son los meses más lluviosos acá.